Hola, hoy venimos a mostrarles el correcto lavado de manos antes de la actividad física. Echamos la suficiente cantidad de jabón para luego hacer espuma y frotarlo por entre los dedos. Luego volteamos las manos y con la otra vamos a lavar por encima de ellas. A continuación vamos a hacer una especie de candadito uniendo las dos manos y haciendo movimientos de un lado a otro. Luego vamos a frotar los pulgares uno por uno para terminar con movimientos circulares en la palma de las manos. Abrimos, jugamos con abundante agua. Recuerden cerrar la llave con la misma toallita que se van a secar las manos. Y ya tenemos las manos listas para la actividad física. Hola, bienvenidos una vez más a Tu Rutina en Casa, programa realizado desde la Administración Municipal Támesis Nos Pertenece, la Secretaría de Educación, Salud y Deporte y el canal Támesis TV. Es hora de empezar con la movilidad articular. Vamos a la cabeza. Arriba y abajo. Hombros arriba y abajo. Con círculos adelante. Atrás. Brazos a los lados, cruzándolos por el frente. Arriba y abajo y extiendo atrás. Ahora lo vamos a hacer solo atrás. Manos en la cintura y voy a los lados. Adelante y atrás. Flexiono rodilla arriba y voy al frente. Cambio. Voy atrás. Cambio. Voy a tobillo. Cambio. Y listo. Siguiendo con el calentamiento, empezamos a movernos de un lado a otro.
A continuación, los brazos suben y bajan. Ahora los brazos van al frente. Vamos con talones atrás. A continuación, separo las piernas, flexiono un poquito, las palmas de mis manos miran hacia afuera y desplazo a los laterales. Lo hago solo a mi lado derecho. Paso a mi lado izquierdo. A continuación, mis rodillas arriba. Seguido con mis talones atrás. Ahora rodillas arriba. Y talones atrás. Ahora los brazos van uno a uno al pecho. Y ahora va uno a uno arriba. Y va al frente. Como recursos vamos a usar una toalla y una silla que tengan en sus casas. Lo pueden hacer también en la cama o en alguna superficie que pueda servir para realizar los ejercicios. Como primer ejercicio vamos a colocar la toalla en el suelo. Colocamos las palmas de las manos en la toalla y tiramos nuestras piernas hacia atrás. Enseguida vamos a recoger las piernas al pecho en un salto y regresamos atrás en un salto y lo hacemos de manera continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Adoptamos la posición que tuvimos al realizar el primer ejercicio. A continuación subimos una a una las piernas al pecho con rapidez.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y descanso. Ubicamos las palmas de las manos en la toalla, adoptando una posición de ranita. Desplazo las piernas en un salto hacia atrás y regreso adelante. Cuando regrese adelante, voy a saltar hacia arriba. Y repito el procedimiento. Uno. Dos. Tres. 4, 5, 6 y 7 y descanso. Nos vamos a ubicar en la toallita boca abajo. Abrimos nuestros brazos al lateral, recogemos los brazos y vamos a subir apoyados en las palmas de las manos y en la punta de los pies. A continuación, recogemos nuestras piernas al pecho y enseguida las volvemos y las tiramos hacia atrás y nos acostamos y repetimos el procedimiento. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y descanso. Vamos a usar la silla que teníamos predestinada para la rutina de ejercicios. Vamos a ubicar nuestras manos a los lados de la silla
y vamos a tirar nuestras piernas atrás para quedar sobre las puntas. A continuación voy a tirar mi pierna al lateral, regreso al centro y tiro la otra y regreso al centro y lo hago de manera continua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Una sección más de ejercicios de tu rutina en casa. Recuerda lavarte las manos varias veces al día y quedarte en casa.